Cuando se va acercando septiembre, se disfruta menos el verano. La vuelta a clase, los exámenes, la rutina. Y lo que parecía lejano hace 3 meses, termina sucediendo mañana. Y empieza, otra vez, una interminable cuenta atrás hasta junio. ¿Pero es esta la razón por la que septiembre es el mes más temido del año? Yo creo que no. ¿Y si lo que se espera del verano fuese otra cosa? ¿Y si lo que esperamos es, en realidad, volver a ser nosotros mismos? Volver al instituto no es solo entregar trabajos y hacer exámenes. Volver a clase es, ante todo, ponerse una máscara. Volver a clase es ocultar quiénes somos. Porque tenemos miedo. Miedo a que nos juzguen, a los insultos, a los prejuicios. Miedo a que la gente rechace todo lo que nos gusta. Miedo a quedarnos solos. Pero ¿podemos luchar contra ese miedo? No solo podemos. Tenemos que hacerlo. Porque por miedo podemos convertirnos en lo que más odiamos. Joder, ¿pero de qué coño vas? Lo siento. ¡Devuélvemela! ¿Dónde estuvo anoche, Martínez? ¿Cómo? ¿Y a usted qué le importa? ¿Qué pasa? Pasa que anoche alguien se coló en el instituto y robó la estatua del fundador. Y curiosamente, llevaba una gorra idéntica a esta. ¿Pero de qué me está hablando? Me está diciendo que usted no ha sido. Estoy diciendo que para acusarme de algo tan grave, debería tener más pruebas que una simple gorra, ¿no? Vandalismo, acoso, peleas. ¿Quiere que le siga enumerando los distintos motivos por los que ha estado pasando por mi despacho estos años? Nos conocemos desde que era crío, Martínez. He cambiado. Y lo sabe. Bueno, si ha cambiado, supongo que no tendrá ningún inconveniente en que revisemos su taquilla, ¿verdad? Puede hacer lo que quiera, de sustituto. ¿Qué coño haces tú aquí? Recoja sus cosas. Está usted expulsado. ¿Expulsado? ¡Pero si no he hecho nada! Además, que no tengo ni idea de qué hace eso en mi taquilla. Borja, dime que no es verdad. Pues claro que no es verdad, Noelia. Además, ¿para qué voy a querer eso? Pero vamos a ver. ¿Y por qué no le has dicho que anoche estabas en casa? Pues ese es el problema, que no tengo excusa, tío. Además, que ayer salí por la noche y... ¿Y que no os tengo que dar ninguna explicación? ¡Dejadme en paz! ¿Y vosotros qué coño miráis? ¡A tomar por culo de aquí ya, joder! No puedes estar todos los días igual, Carlota. No estoy de ninguna manera. Vale, lo que tú digas, pero yo creo que tendrías que intentar relacionarte. Es que aquí son todos imbéciles. Pensaba que nos iba a repetir lo mismo que en el colegio, pero es que esto es peor. Sí, yo sé que hay mucho gilipollas suelto, pero es que también hay mucha gente buena. Solo es cuestión de dar con ella. ¿Y qué quieres?
Que vaya por el patio preguntando, hola, ¿eres buena persona? ¿Quieres ser mi amigo? A ver, Carlota, solo digo que acabarás por encontrarlos. Es que míranos a nosotros. Al principio la mayoría nos llevábamos a matar. Y ahora, si tengo un problema, siempre están ahí para ayudarme. Ya, pues si tan buenos son, déjamelos. No, porque acabarían queriéndote a ti más que a mí. Y ahí ya sí que tendríamos que hablar seriamente. ¡Lucas! Han expulsado a Borja. ¿A Borja por qué? ¿Por qué pasas de mí todos los días, Andrea? ¿Con quién hablas? ¡Que me dejes en paz! ¡Que me estás ocultando, Sergio! ¡Que me dejes en paz! Chicos, ¿os acordáis de la chica de la que os hablé? Pues es ella, Rocío. Oye, ¿y Sandra? Ni ella misma sabe dónde coño está. Joder, mira por dónde andas, morito. Te relajas, ¿eh? ¿Y tú qué coño miras con esas pintas de pijo, payaso? Vámonos, tío. ¡Oye! ¡Despierta! ¿Qué te ha pasado? Me acabo de enamorar, tío. Esa está fuera de tu alcance. Salió fatal, ¿eh? Pues a mí de este, de todos, antes me han parecido más. Oye, perdona. Se te ha caído esto. Mierda. Menos mal, no me había dado cuenta. Son mis apuntes de historia, si los pierdo me muero. Ay, muchísimas gracias. Oye, ¿y cómo te llamas, guapa? Yo. Carlota. Encantada, yo soy Joana. Y estas son Irene y Laura. Hola. Hola. Oye, ¿y cómo es que no te he visto por el Insti? Bueno, no sé, yo suelo estar allí donde las escaleras. ¿Y por qué te escondes? No será por esos, ¿no? Son los niñatos, no valen la pena. A un paso de convertirse en unos delincuentes. Ya verás. Ya, pero no sé. Ni pero ni mierdas, chica. Créeme, en el Insti te lo puedes pasar de la hostia. No te lo pierdas por esconderte en un agujero. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós. Oye, Carlota. ¿Haces algo esta noche? No. Uy, Sandra, con el calor que hace irse en manga larga. Noelia, lo siento, vale, que me tengo que ir, que llego muy tarde a clase. Vale, vale. Sardillas con las bellotas, pero en puta foca. ¿Pero sois gilipollas o qué os pasa? ¿Estás bien? ¿Te ayuda? ¿Yo? ¿Y por qué no iba a estarlo? ¿Y esto? ¿Y ahora quién soy? Soy pasota como ninguno. Si me miras te maullo. Pero cuando me toca el agua no ronroneo. Solo huyo. ¿Qué has dicho? Nada. Es lo que pone aquí en el... Creo que puedo demostrar que Borja es inocente. ¿Qué? Has dicho que querías ayudarme, ¿no? Sí. Pues si todavía quieres, ven conmigo. Vale, pero... Me llamo Gonzalo. Y yo Noelia. Pero si estoy normal, ¿eso qué os pasa? Lo siento. ¿Estás bien? ¿Te duele? Sí, tranquila, no te preocupes. Es Geroni. Estamos jugando con la pelota y se me ha escapado. Y una mierda. ¿Habéis ido a darnos? ¿Qué? No. Yo nunca le haría daño a mi friki favorito, ¿a qué no, Raulín? ¿Pero qué haces? Déjale en paz. Mira, es una broma que tenemos entre él y yo, ¿vale? ¿O no? Tranquila, no pasa nada. Está bien. ¿Pero cómo que no pasa nada? El gilipollas es el Geroni, este te está vacilando. Mira, empieza a cansarme su actitud. O lo haces callar, o te voy a... ¿O qué? ¿Niñato de mierda? ¿Otra vez dando problemas, Geroni? No. Solo... quería recuperar mi bola.
¿Seguro? Sí, sí, sí. El miércoles a las 5, en el parque. Vamos a acabar con esto tú y yo. ¿Qué haces? Esto demuestra que Borja es inocente. La misma persona que me ha estado jodiendo a mí, también se lo ha hecho a él. Mira, los dos parecen estar escritos sobre la página de un libro. Me da miedo, dijo Piggy, y por eso le conozco. Si alguien te da miedo, le odias. Pero no puedes dejar de pensar en él. ¿Piggy? ¿De qué me suena ese nombre? Si no se marchan inmediatamente de esta zona, les pondré un parte a cada uno. Señor director, Borja es inocente. Y esta es la prueba que lo demuestra. Señorita López, ya hemos tenido suficientes tonterías por hoy, ¿no cree? Pero es que tiene que ver esto, es que va a ver que Borja no ha hecho nada. Se está jugando usted seriamente una temporadita con Martínez en su casa. Venga. Muchas gracias. ¿Has visto la sangre? ¿Noelia? ¿Noelia? ¿Estás ahí? Noelia, sé que estás ahí. Escucha, es importante. Tengo el título con el que fueron hechas las figuras. Vale, ¿y cuál es? Se llama El Señor de las Moscas. Me han dicho que hay uno en la biblioteca. No me suena de nada, pero hay que descubrir quién fue el último alumno que lo sacó de la biblioteca. Está cerrado ya, chicos. Lo siento, tenéis que volver mañana, ¿vale? Espera, un momento, por favor. Ey, ¿pero dónde vais? Voy a cerrar ya, en serio lo digo, ¿eh? Aquí está. Bueno, estaba. A la de una... A la de dos... A ver, por favor, necesitamos tu ayuda. Necesitamos el libro de registro de alumnos. Ey, relájate, Lara Croft. No podría entregaros el libro de registro, son datos privados del centro. Venga ya, macho. ¿Me estás diciendo que es privado saber quién se lee los tecerditos? Mira, ni yo soy macho, ni yo redacto la normativa del centro. Chaval. Además, el libro de registro desapareció hace unos días. ¿Cómo que desapareció? Sí. Hace casi una semana y no aparece por ninguna parte. Pero eso significa que ya no podemos... Significa que tenéis que marcharos, que largaros, que quiero cerrar, cenar, ducharme, ir al cine... Noelia, yo creo que deberíamos seguir pensando en el acertijo que hay en el hipopótamo. Tenemos que descubrir quién es el siguiente. Venga, va, vuelve a leerlo. Vale. Y ahora, ¿quién seré? Soy pasota como ninguno. Si me miras, te maullo. Pero cuando me toca el agua, no ronroneo, solo huyo. Está claro que es un gato. Hombre, eso es evidente, Gonzalo. ¿Pero de quién está hablando? Pues... ni idea. Oye, ¿y qué te parece si te vienes a cenar a mi casa y seguimos pensándolo allí? ¿A cenar, dices? Buah, es que hoy no puedo. Además que mi madre me mataría. Bueno, nos vemos mañana.
Vale, pues hasta mañana. De normal, te aplastaría tu puta cabeza de friki. Pero tu novia me ha convencido para que te humille de otra forma. Jugarás contra él, como me dijiste que eres bueno. Así nos dejarán en paz de una vez. Vosotros, fuera de aquí, va. Venga, venga, Raúl, ¿a qué esperas? ¿Vienes o qué? No voy a jugar contigo. Estás de coña, ¿no? ¿Que no voy a jugar contigo? ¿Ah, no? Entonces peleas. Si pegarme te hace sentir mejor, adelante. Yo no tengo nada contra ti. Venga, continúa. Termina con esto. Todos te están mirando. ¿No es eso lo único que te importa? Tío, tú estás muy mal de la cabeza, ¿eh? Vámonos. Tenéis bebida gratis. Venga, tío, coge. Porque tú ya has bebido, ¿no? Pues claro. Dale. Venga, para luego. Carlota, ¿os conocéis? Hola, Marta, sí, no sabía que esta era tu casa. Sí, es mi casa. ¿Qué haces bebiendo? No tienes edad. ¿Sabe Lucas que estás aquí? ¿Tú qué cojones estás dándole de beber, Maxi? Joder, hermanita, no seas tan coñazo. Que ella es súper responsable y yo la cuido, no te rayes. Mira, Maxi, yo ahora tengo prisa y tengo que irme ya. Haz el favor de tener cuidado, ¿vale? Por favor. O llamar a tu hermano. Sin problema. Te acompaño y cierro. Joder, qué pesada, ¿eh? Siempre igual, macho. Que más te crees superior y todo. Hombre, fijas tiradita que soy ya. Oye, ¿sabéis qué? ¿Qué? Mi hermano la dejó. ¿En serio? ¿Por qué? Júramelo, ¿por qué? Os lo juro. Por estiradita. No me has venido a ver.
Llevo toda la noche llamándote. Madre mía. Por lo pronto voy haciéndote la idea de que no vas a salir en un mes. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Carlota, Carlota, a mí no me hables así. No, joder, papá. Llevas meses diciéndome que haga amigos. ¿Y qué? ¿Ahora que los tengo, qué? ¿Me vas a encerrar? Si tus amigos hacen que vengas a casa así y te comportes de esta manera, sí. ¡Olvídame! No tienes ni puta idea de nada. Yo ya luego os llamo, ¿vale? Vale. Hola. Lo que yo os decía, tías. Esta griega enseguida. Pero es que va a ser más fácil de lo que pensaba. Creo que nos vamos a reír un montón, ya veréis. ¿Qué haces? Esperarte. ¿No se nota? Ah, bueno. Solo te había visto y pasaba a saludarte. Pues qué pena. Pensaba que me estabas buscando o algo. Bueno, a ver. Sí que te estaba buscando. Tenía ganas de verte, la verdad. Ah, eso está mejor. ¿Qué? Ya estás preparada para la próxima fiesta, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es quién? Ese que te escribe tanto. No es nadie. ¿Qué haces? ¿Y entonces quién es Luke? Que te mola jugar a dos bandas, ¿no? ¿Cómo? No, es mi hermano, le llamo así. Ya, pues entonces no me digas que eres nadie, joder. Fua, tío, pues estaba mirando para comprar unas tapas por internet. Ah, sí, pues escucha, luego pásame la página, que las tengo viejísimas las mías. Sí, luego te la paso. Hombre, mira quién está aquí. ¿Sabes? He pensado luego quedar con tu novia. Darle unas cuantas clases de baloncesto. Ah, puedes pasároslo muy bien. Vámonos. Adiós, friki. Tío, que es un puto cobarde. O sea, no lo tengas en cuenta, en serio. Pero que no le afecte nada de lo que le digo, joder. ¡Vosotros! ¿De quién estáis hablando? ¿A ti qué coño te importa? ¿Ballena? Espera, tú eras la de los pastelitos, ¿verdad? ¿Por qué no te vas un rato a la mierda y también te lo comes? Mira, te lo voy a volver a repetir porque parece que no lo has entendido. ¿De quién coño estáis hablando? Del friki. ¿Qué friki? ¿De quién va a ser? De Raúl. Y que sea la última vez que me tocas. Conmigo. Creo que ya sé dónde está Raúl. Venga, no me jodas, Geroni, tío. Joder, ¿y la ropa también me la habéis quitado? ¡Hombre! Me habéis dejado las gafas, qué detalle. Joder. Va, tenemos que seguir pensando, Noelia. El pelo lo tenían mojado. Claro, estaban en las duchas. Claro, joder, están los vestuarios, vamos. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué pasa? ¿Que nunca habíais visto a un friki en pelotas o qué? ¿Y ese es tu novio? ¡Qué vergüenza, tía! ¡Noelia! ¡Ven! ¡Rápido! ¿Qué pasa? Me parece que hemos llegado demasiado tarde. ¡Joder, macho! ¡Vamos, los pasillos!
Pero Raúl, ¿qué haces así? Que creo que me han robado la ropa. Que digo yo, que si me prestáis algo, que mañana os lo devuelvo. Anda, pasa, que llamaremos a tus padres, hay que te traigan algo. Maxi. Ahora mismo. ¿Qué quieres? No contestas a mis mensajes. ¿He hecho algo malo? He estado muy ocupado. Pues a mí me parece que me ignoras. Mira, es que pensaba que eras diferente, pero solo eres una niñata. Pues no soy una niñata. Pues es lo que pareces. Siempre tan cursi, tan infantil, tan preocupada de lo que diga tu padre. No soy así, de verdad. Dame otra oportunidad y te demostraré que no soy una cría. No sé. Por favor. Mira, te voy a dar una última oportunidad. Te voy a invitar a cenar. A las 10 en el Faro. Eso es un restaurante de lujo, ¿no? Exacto. Pero mi padre me ha castigado. ¿Ves? Ya estás, otra vez. No, de verdad, está bien. Iré, te lo prometo. Muy bien, y a ver si esta vez de verdad me demuestras que no eres una niñata. Hala, que tengas un buen día. Quitaste de mi presencia, no me está martirizando. Quitaste de mi presencia, no me está martirizando. Y a la memoria me trae cosas que estaba olvidando. Y a la memoria me trae cosas que estaba olvidando. Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, que la tiene fría. Ponme la mano aquí, Catalina mía. Mira que me voy a morir. Es que lo sabía. Gonzalo, vete. Que no. Yo no me voy, Noelia. Tienes que parar con esta mierda. ¿No ves lo jodido que es esto para tu cuerpo? Gonzalo, en serio, que te vayas. Que no soy tonto. ¿Crees que no me doy cuenta? Llevas días cansada. Tienes cara de enferma. Y tiras toda la comida a la basura. Por eso no querías venir a cenar en mi casa, ¿verdad? Gonzalo, déjame en paz. Que no. Que no te dejo, joder. Que me dejes en paz. Que no tienes ni puta idea de nada. No tendré ni puta idea de nada. Pero al menos sí que sé lo que me importa. Pues a mí me importa una mierda lo que a ti te parezca importante. ¿Ah, sí? Muy bien.
Carlota, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Que me dejes en paz. Carlota, pero que te he dicho mil veces que te puedo ayudar. ¡Que me dejes en paz! ¡Te he dicho que te vayas! No te molesto mucho, solo he venido por los papeles. Pero si pensaba que estaba en mi mochila. Pues nada, me tocaba ver el principio desde el móvil. Pues ya está, imprimido. Haz una entrega de tarde de mi trabajo de historia. Pero a ver, ¿cómo vas a imprimir nada desde el móvil? Pues claro, me envías un archivo de reprobación que lo imprime al momento. Todos los servicios del instituto están informatizados. Todos los servicios del instituto están informatizados. A ver, claro. Encima te vas a la calle, ¿eh? Ya, perdón. ¿Qué? No puede ser. ¡Oye, por favor! Te vas inmediatamente de aquí, pero ya. Bueno, ¿alguno sabe por qué Noelia nos ha citado aquí? Ni puta idea, tío. Pero últimamente está muy rara. Noelia, tía, ¿qué coño ha pasado? Sé quién es el verdadero culpable de todo lo que nos ha estado pasando. ¿Qué dices? A ver. Desde el principio supe que Borja no había podido ser. Era imposible que fuera él. Pensadlo. ¿Para qué se iba a molestar en taparse todo el cuerpo la noche que robó la estatua? Si luego iba a ponerse su gorra. Es que eso lo iba a delatar. Y Borja no es gilipollas. Todo esto me hizo ponerme a pensar. Y luego aparecieron las figuritas de origami. Y poco a poco fuimos cayendo uno a uno. Y qué casualidad que justo éramos todos este grupo. Al principio sí que pensé que podía ser una coincidencia.
Pero entonces me di cuenta de una cosa. Solo una persona que nos conociera mucho iba a ser capaz de darnos a todos donde más nos duele. Así que el hijo de puta que nos ha hecho todo esto está aquí ahora mismo. Y es uno de nosotros. Pero, ¿cómo vamos a ser uno de nosotros? ¿En serio, Noelia? Joder, ¿qué has sido tú, Sandra? ¿Yo? Sí, tú. En este papel apareces como la última alumna que sacó el Señor de las Moscas. El libro con el que has estado haciendo todas las figuritas de origami. Pero si ni siquiera conozco ese libro. Mira, Sandra, no conozco tus razones, ¿vale? Y la verdad es que me importan una puta mierda. Lo que sí que sé es que fuiste tú quien le robó la ropa a Raúl en los vestuarios. Tú quien me llenó la taquilla de pasteles. Y tú quien hizo que expulsaran a Borja. Usando su gorra y metiendo la estatua en su taquilla. Sandra, dime que no es verdad, por favor. Lo siento muchísimo. Pero es que es la verdad. ¿Raúl? Ahora no tengo tiempo, Rocío. Luego te cuento. No, pero es que es importante. Tenemos que hablar. Ya, pero de verdad que no puedo, lo siento. Te llamo luego. ¿Quién? Hola, buenas. ¿Está Sandra? Es que todavía no llego a casa. ¿Te ha pasado algo? No, nada. Gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. Si alguna vez alguien os dice que no le tiene miedo a nada, os está mintiendo. Todos, absolutamente todos y todas, tenemos miedo a algo. Siempre hay una cosa, una, que nos da miedo. Quedarnos solos. Incluso negar nuestra propia identidad y fingir que somos alguien que realmente no somos. Tenemos tanto miedo que nunca nos planteamos que las personas por las que sacrificamos todo lo que somos quizás no merecían la pena. No nos damos cuenta de que a veces lo que hacemos no lo hacemos por nosotros mismos, sino por personas que nunca fueron capaces de valorar lo que somos. Noelia, Noelia, ¿estás bien? Noelia. ¡Ayuda! ¡Ayuda, y por favor! Que por extraño que parezca, las personas a las que prestamos menos atención son precisamente las que más nos valoran. No nos damos cuenta de que la única persona a la que debemos demostrar lo que valemos es a nosotros mismos. Y que si hay algo en la vida que no debe importarnos nada, es la opinión de una persona que nos desprecia. Nadie se plantea, nadie, que todos, absolutamente todos y todas, estamos muertos de miedo. Y que en realidad solo somos víctimas de alguien que realmente no somos.
Me llamo Javier. ¿Y tú? Carlota. Noelia, ¿Ya has vuelto? Sí. No sé, como no me contestabas a los mensajes. ¿Estás mejor? Sí, sí, estoy mejor, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy bien, todo guay. Perdona, ¿eras? Noelia, sí, nos cruzamos todos los días por los pasillos. De hecho, esa es mi taquilla. Ah, sí, sí. Bueno, ¿y qué tal todo? Pues muy bien, ¿y tú? Bueno, pues ahora tengo clase física, pero es un piñazo. ¿Y tú qué tal? Muy bien, yo tengo inglés. Ah, bueno, pues nos vamos viendo, ¿vale? Vale, perfecto, pues adiós. Hasta luego, chao. Noelia, te estaba buscando. Es muy importante que hablemos, ¿vale? Estoy segurísimo de que ella no hizo nada de eso. ¿De qué hablas? Pues de Sandra. Mira, Raúl, a todos nos ha dolido todo esto, ¿vale? Pero joder, que la ha cagado muchísimo, tío, que ya lo viste todo, macho. ¿Pero qué es tu amiga? ¿Mi amiga? Pues que sepas que no voy a parar hasta demostrártelo, Noelia. Supongo que sabrás que el imbécil de tu hermano y sus amiguitas han grabado un vídeo burlándose de Carlota, ¿no? ¿Cómo? ¿Mi hermano? Sí. Pero si jamás haría algo así. Venga, va. Que ahora eres la única que no ha visto el vídeo, ¿no? Sí, he visto el vídeo. Y lo siento mucho. Pero Maxi no tiene nada que ver en todo esto. Yo qué sé, es que podría haber sido cualquiera. Estás llamando mentirosa a mi hermana. Y tú estás llamando acosadora a mi hermano. Mira, tía, que no tengo tiempo. Que la próxima vez le parto la cara. Ya está. Pero escúchame, que a mí no me amenaces, ¿eh? Te recuerdo que tú y yo también tuvimos problemas. Y no hizo falta que viniese nadie a partirte la cara. Tío, las cosas no se solucionan así. Pues trata tú de solucionarlo a tu manera, o si no, lo haré yo a la mía. Aún no me explico cómo coño te dejó entrar aquí. Bueno, digamos que siempre he tenido cierto encanto para las madres. He venido aquí para ver los animales. ¿Para qué? Déjame las figuritas de papel, por favor. Las tienes en el primer cajón. Lo sabía. El que... Que la hemos cagado, pero bien, Noelia.
Sandra es inocente. Y aquí está la prueba. Mira. La letra no es la misma, está claro. Bueno, la puedo cambiar para que no la relacionásemos con todo esto. Espera, que todavía hay más. Tachán, tachán. Un ser sibilino soy. Arrastrándome por la oscuridad voy. He sido el animal más odiado, pero aún más lo seré hoy. Por Dios, Noelia, ¿en serio no lo ves? ¿De verdad que no lo ves tú, que te consideras tan inteligente? Tranquilito, porque te piras. ¡Mira! Primero, ahí habla de alguien que se mueve por la oscuridad, para que nadie lo sepa. Y segundo, ahí dice que hoy lo van a odiar más que nunca. Esta adivinanza iba para Sandra. Ella solo ha sido una víctima más de todo esto, Noelia. A ver, Raúl, pero es que eso es imposible. Esta adivinanza iba para otra persona. Joder, que pillas a Sandra antes de que la liase más. ¡Que no! ¿No lo ves? Noelia, ¿no ves que tú la jodiste y la dejaste en ridículo delante de todos? A ella la obligaron. Alguien la inculpó para que tú la descubrieses. Así que debería haber una figurita más de la que todavía no nos hemos dado cuenta. En el mismo sitio donde Sandra fue atacada, como ha hecho con todos. Y estoy segurísimo de que ahí estarán las pistas para dar con el siguiente objetivo. Y igual Sandra no es la última persona. Igual el acosador está buscando a alguien más. Vale, vale, tranquilo. Imaginemos que tiene razón. ¿Ahora qué? A ver, ahora ya es tarde. El instituto estará cerrado. Pero mañana tenemos que quedar y buscarla. ¿Vale? Vale, pesado. Lo único que tienes que hacer es cambiarle uno de sus porros por este. No, no me mires así, Carlota. Solo es un poco más fuerte de lo normal, ¿sabes? Para grabarlo, caga el tonto, colgarlo. Vamos, como te hizo el latín, ¿o no te acuerdas? Bueno, pero no le va a pasar nada, ¿no? ¿Qué le va a pasar? Que nos reiremos de él un poco. Vale, va. ¡Hombre! ¡Mira quién está aquí! ¿Qué coño quieres? ¿Qué? ¿Esa de ahí no es Joana liándose con un tío? ¿Está vacilando? Esa no es Joana. Bueno, vale. Perdona. La había confundido. Mira, niñata, que te pires. Que a ver si encima ahora vas a estar loca. ¡Que te pires! Venga, vámonos. ¿Irnos? Pues ahora empieza lo mejor. Mierda, mierda. Sigue grabando, corre. Ey, ¿esa mierda que fumaste está buena o qué? ¿Y a ti qué coño te importa? ¿Que vienes aquí a pillar o qué? Bueno, yo sí creo que vas un poco de flipado, ¿no? Y que ese porno te lo acabas tú solo ni de coña. ¿Pero que eres tonto o qué? ¿Qué te apuestas? Si te lo acabas tú solo, te pago 5 como ese. ¿Qué? ¿Te atreves? Pues claro, saca la puta pasta, pringao. Venga, va. Sabía. La has pillado esta mierda. Maxi, tío, ¿estás bien? Maxi, ¿me escuchas? ¡Que no reacciona! ¡Que llaméis una ambulancia, Maxi. Coño! ¡Llamad una ambulancia! ¿Me escuchas? Tío, haz algo, tío. Haz algo, joder. ¡Agua! ¡Agua, coño! Está ¡agua! ¿Está bien? Va, di algo. Maxi, tío, va. Maxi, joder. Tío, hacer algo.
¿Alguien va a hacer algo? Sí, ya llamo a la ambulancia. Despierta, va, tío. Va, despierta. Abre los portales, vamos a curvar. Por favor, Maxi, tío. Va, ¿me oyes? Tío. Estoy aquí, Maxi. Algo, mueve las manos, tío. Maxi, haz algo, joder. Despiértate. Ah, coño. Maxi, tío, joder, tío. Despierta ya. Al final sí que vais a actuar en la fiesta de fin de curso, ¿no? Yo no sé, con tanta gente. Que no, que sí, claro que sí, subimos con un par y ya está. Claro. ¿Estás bien? Es que además todo el mundo se escucha en Spotify. No sé, que lo vais a hacer de puta madre, de verdad. Va, no te rayes, tío. Que la cuenta seguro te la ha hackeado algún niñato imbécil del instituto. Qué asco. Es que una ya no puede ni subir fotos tranquila. ¿De verdad hay gente tan patética por el mundo? Ahí tienes la respuesta. Qué guapa. ¿Te mola? ¿Qué? ¿Quieres dar una vuelta, princesa? Eso, princesa. ¿Por qué no te subes? Por nosotras no lo hagas, ¿eh? Mira, pijo. Antes me corto las trenzas que dar una vuelta contigo. Vámonos. Pablo. Te estás comportando como un gilipollas, pero ¿qué coño estás haciendo? ¿Tú te has visto? Sí, tío, ¿dónde vas con esas pintas? Vosotros no os habéis enamorado nunca, ¿no? Aquí creo que el único que no se ha enamorado eres tú. Anda, vámonos. Mira, vamos a acabar con esto cuanto antes, ¿vale? ¿Vienes o qué? ¿Estás bien? Sí, claro. Venga, vamos a lo que de verdad importa. Tú por ahí, yo por aquí, ¿vale? Noelia, pero ayúdame, por favor. Ay, vale, Raúl, pero es que esto es ridículo. ¿Ridículo? Pero también es tu amiga. ¿Lo ves? Te lo dije. No me jodas. Y ahora comienza lo mejor. Soy la oveja negra. Aquel ser que nadie quiere tener cerca. No soy nadie. Solo un cordero solitario. Pero el día que me vuelva lobo, lo marcarás a fuego en el calendario. Hay que hablar con Sandra, voy a llamarla. Imposible, es que no te lo va a coger. Yo llevo días intentándolo, pero es que no hace caso a nadie. Bueno, pues le voy a enviar un mensaje. Tampoco sirve. Tiene el móvil apagado desde que pasó todo. Además, que no se conecta a WhatsApp ni a ninguna de sus redes sociales. ¿Claro? ¿Claro el qué? Las redes sociales, Raúl. Si es verdad que estaban manipulando a Sandra, se tendrían que comunicar de alguna manera, ¿no? ¿Tú sabes hackear cuentas? Sí. ¿Por? Pues ya está. Bueno, podría funcionar, pero no sé. Vale, hackearemos su cuenta. Pero antes, déjame intentar hablar otra vez con ella, ¿vale? Vale.
Hola. ¿Y tú qué coño quieres ahora? Nada, solo que cómo está Maxi. ¿Maxi? ¿Qué le pasa a Maxi? Solo quería saber si se va a poner bien. Y yo solo quiero que te pires. ¿No has escuchado? Que te pires, ya. No te irás a poner a llorar, ¿no? Tía, te he preguntado qué le pasa a Maxi. Nada. Se lo tuvieron que llevar al hospital, pero ya está bien. ¿Qué? ¿Y no me habéis dicho nada? Que se joda. Él se lo ha buscado. Le pasa por meterse tanta mierda. Tía, ¿y no vamos a ir a verle? ¿Para qué? Yo no estoy para cuidar a nadie. Él ya es mayorcito. No me puedo creer, sois gilipollas. ¿Cómo que no me puedes llevar? Papá, que parte que Maxi casi se muere, ¿no has entendido? Estoy muy tranquila. Ya. Joder, papá. Que no, tío, que está súper lejos, que no te enteras, coño. No me ha faltado. ¿Qué? ¿A dónde quieres que te lleve, mi princesa? Mira, que quede claro que esto lo hago por Maxi y que ni soy una puta princesa ni soy nadie, ¿vale? Anda, dame el casco. Diga. Hola, buenas, soy Raúl. ¿Puedo subir para ver a Sandra? Mira, amigo, lo siento de verdad, pero es que Sandra no se encuentra bien. Vale, gracias. Dile al menos que he venido, por favor. Vale, luego se lo digo. Sandra, era Raúl otra vez. No sé, hija, llámalo o algo. Que a lo mejor es importante. A ver qué quiere. De verdad, ¿eh? Sandra, con el calor que hace y vienes en manga larga. Noelia, lo siento, vale, que me tengo que ir, que llevo muy tarde a clase. ¿Necesitas un abrazo? No es eso, es que no me ha dejado ni verle. Tranquila, no te preocupes. Seguro que se pone bien. Yo antes también fumaba esa mierda. ¿Estás evitando? Déjame, por favor. Que me contestes. Ya no puedo seguir con esto. Lo que hicimos estuvo muy mal. Joder, que pudimos haberle matado. Ven conmigo. ¿Dónde me llevas? Ahora lo verás. Aquí. Dentro de poco lo sabrás.
Si nosotros no hacemos nada contra esta gente, nadie lo hará. Ya, pero es que lo que hacemos nosotros es mucho peor. Y yo no quiero ser peor que ellos. Déjame en paz, por favor. ¿Que te deje en paz? ¿Estás vacilando? Esa no es Joana. Bueno, vale. Perdona, la había confundido. Mira, niñata, que te pires. Si no haces lo que te digo, le mandaré este vídeo a la policía. Dentro de poco te mandaré un mensaje con todo lo que tienes que hacer. Sé buena. Joder, nada. Vale, déjame intentarlo otra vez. ¿Cómo? Pero qué cojones. No. Y así fue como el pobre hipopótamo y el pobre gato vieron todo su esfuerzo evaporarse ante sus ojos como un esfumato. Baja de volumen, hostia. Hostia, tío, ¿qué estás ya? A ver, niños rata de mierda, ¿os queréis callar la puta boca? Venga, vámonos de aquí. ¿Qué dices? ¡Claro! Noelia, ¿qué significa esfumato? Yo qué coño sé. Pues eso. A ver, ¿quién en su sano juicio usa la palabra esfumato? Nadie. ¿Por qué? Porque es algo muy concreto. ¿Entonces? Entonces tiene que ser un término que solo muy poca gente usa. Espera, voy a buscarlo. Esfumato. Mira, aquí está. Es una técnica de pintura que consiste en dejar el cuadro difuminado, borroso, como si hubiera niebla. De hecho, recuerdo que Alexandra lo nombró una vez. Ella va al bachiller de artes, ¿no? Uh-huh. ¿Y? Y seguro que un día en clase dieron esa técnica. Que, según esto, maestros como David... Me la pela quien la usara. ¿Qué me estás queriendo decir? Que el acosador va a artes, ¿no? Eso es. Pues entonces hay que ir al aula de plástica. Vale, pero hay que volver a robar otras llaves. Bueno, Raúl, pues robar las otras llaves, es que es muy fácil. Robarlas, en serio. ¿Pero vosotros? Primero os dedicáis a hackear las cuentas de la gente y ahora esto. ¿Qué va a ser lo siguiente, secuestrar a alguien? Gonzalo, tranquilo, que no es lo que crees. ¿Ah, no? ¿Y qué es? Mira, yo no sé qué coño estáis tramando, pero ni quiero saberlo. ¿Te relajas, niñato? Que nos has dejado tirados cuando más te necesitábamos. Así que ahora no vengas dándole lecciones a nadie. Mira, Noelia, cállate. Cállate porque la estás cagando muchísimo. Párate. Me pararé cuando me dé la puta gana. Y ahora te piras, que tenemos algo importante que encontrar en el aula de artes. ¿Ah, sí? ¿Encontrar? ¿Pero qué vas a encontrar tú si ni siquiera sabes lo que estás buscando? Siempre le echamos la culpa al mundo de nuestros problemas. Me han engañado, me han mentido, merezco algo mejor. Llevamos puesta una máscara tanto tiempo que nos olvidamos de quiénes somos. Y sin darnos cuenta, nos creemos nuestra propia mentira. ¿Tú qué? Nada, aquí. ¿Por? Ah, no sé. ¿Cómo no me contestas? ¿Y por qué tengo que contestarte? Por miedo al que dirán, tomamos decisiones de las que después nos arrepentimos. Thank you.
Qué triste. Que a veces llegamos a despreciar por orgullo lo que tanto nos importa. Pero al final, la verdad siempre sale a la luz. La verdad, acaricio el río y no me tiro. Un punto final. Y otro para cuando haga frío. Sales en los magazines y yo voy pisando el fuego y no encuentro la forma de salir. Dices ser el rey del ring y ya nadie aplaude a nadie y ya nadie tiene nada que aplaudir. Hoy ya nada será igual, todo el tiempo va a cambiar. Tienes hambre de jugar y yo ganas de apostar. Hoy a nada será igual. Tienes hambre de jugar y yo ganas de apostar. Hoy a nada será igual. Cuando dejamos de tener miedo, podemos empezar de cero y ser nosotros mismos. Y aunque eso nos asuste, tenemos que recordar que nunca estamos solos. Sandra, ¿era tu amigo otra vez? Bueno, la fiesta de tu graduación. Pues podrías ir, hija, meter un poco el aire y mover el culo. ¿Y tú qué coño sabes lo que me viene bien a mí? ¿Qué coño sé? Es que la gente se preocupa por ti, Sandra. Mira, niño este que viene siempre a verte. Mira, Cintia, que me parece muy bien que hayas venido, que te llamas a mi madre y que te estés preocupando por mí. Pero yo ahora lo que necesito es que te vayas de mi habitación y que me dejes vivir en paz, ¿entiendes? Vivir. Y esto es vivir para ti. Mira, Sandra, que yo no sé lo que te pasa, ¿eh? Pero cuando yo estaba en el instituto, de un día para otro, mis amigas empezaban a comportarse de una forma muy extraña y a vestirse de manera diferente. ¿Y sabes para qué? Para gustar a los demás. Con 3 años que teníamos, prima, 13. Pero yo no era así. Y no te voy a negar, fue duro. Muy duro. Pero ¿sabes qué pasó? Que yo nunca cambié. Y un día se cansaron. Y espérate, que no solo se cansaron, sino que empezaban a hablarme y a pedirme consejo a mí, a la friki, a la marginada, para que veas. Mira, no es tan fácil y además no tiene nada que ver con eso. A mí me han pasado cosas que si mis padres o mis amigos se enteraran, yo no sé qué pasaría. A ver, que si no te apoyan, no te merecen. A tomar por culo, prima, que la vida es un rato. ¿Y si me quedo sola? ¿Sola? ¿Y no estás aquí todo el día aquí metida ya? Mira, que la vida no es fácil, Sandra. Pero es que está a nosotros mismos cambiar eso. Nadie va a venir aquí a hacerlo por ti. Y sobre todo si estás aquí todo el día metida no vas a hacer nada. Así que venga, tira, cámbiate, que ahora vengo a maquillarte. Hasta luego. Adiós, tía. Uy, ¿y Sandra? Pues no sé, habrá bajado al patio o algo. Vamos. Ay.
Mirad, chicas, creo lo que necesitabais. Ay, muchas gracias, Gonzalo. Mira, Alex, uno que trabaja, no como otros. Chica, tranquilízate, que estoy eligiendo las fotos para proyectarlas luego en la fiesta. Oye, ¿me puedes decir cuál te gusta más? ¿Esta, esta o esta? Pero, ¿esas figuritas las has hecho tú? El que los papelitos estos, pues... Bueno, los hicimos en clase, pero no fui yo, ¿por? Por nada, por nada. Están en clase de artes, ¿verdad? Sí, deben seguir allí, pero vamos, que yo digo yo que no tengo... Vale, vale, gracias. Vale. Vale, que ya voy. ¿Sí? Gonzalo, ¿puedes no quedarte callado y contestarme? Noelia, tenía razón. ¿Cómo? Estoy en el aula de arte. Al final has ido. Tú solo. Cállate y escúchame. El aula está vacía, pero tengo delante un lienzo de Señor de las Moscas. Gonzalo, no me jodas. ¿Qué cojones me estás contando? Te lo juro. Esta mierda tiene que haberla dibujado el acosador. Es que no hay duda. ¿Y pone su nombre? No sé, algo. ¿Su nombre? Sí, no sé su nombre. Búscalo en el lienzo por algún sitio. Lo único que hay es la silueta de un camaleón, parece. ¿Ves? Volvemos a estar como al principio. Gonzalo, es él. Es que estoy segura. Es el acosador. Pero... ¿y tú cómo lo sabes? Confía en mí. Lo sé. Vale. ¿Y ahora cómo podemos saber cómo se llama? Gonzalo, es muy fácil. Ese material tiene que estar registrado al ser del instituto. Busca algo en el lienzo, lo que sea. Lo tengo. Aquí hay un número, Noelia. Perfecto. Eso tiene que ser una referencia. Ahora busca por ahí. Tiene que haber alguna carpeta o archivador con la lista de alumnos. Cuando encuentres la carpeta, el número estará al lado del nombre del hijo de puta que ha dibujado el lienzo. Gonzalo. Gonzalo, ¿la has encontrado ya? Gonzalo, ¿qué cojones haces? Gonzalo. ¿Me oyes? Gonzalo. Joder, Noelia. No te vas a creer lo que estoy viendo. Gonzalo. Gonzalo, ¿qué pasa? Gonzalo, contéstame. Raúl, rápido, Gonzalo está en peligro. ¿Cómo? Que vengas conmigo. Hasta luego. Adiós.
¡Van encerrado! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, eres tú! ¡Van encerrado! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, eres tú! ¿Estás bien? Noelia, yo quería pedirte disculpas por todo. Me he comportado como un niñato. Si es que soy yo la que tiene que pedirte perdón, Gonzalo. Es que me he portado fatal y no te mereces nada de lo que te he dicho, entonces... Siento interrumpir este maravilloso momento, pero tengo algo muy importante que contaros. Nosotros a ti también. Tenemos el acosador. ¿Ah, sí? Pues perfecto, porque sé quién va a ser su próximo objetivo. A ver, explícate. ¿Veis? ¿Veis el camaleón, no? Pues ayer no estaba. Y no es el primero. Los he visto en todos los sitios donde se ha hecho una putada. Ahora esta es su firma. ¡Vamos! ¡Que va a atacar en la fiesta! ¿Qué hacemos aquí? Te vas a quedar aquí hasta que salgan al escenario. Cuando den los diplomas, lo harás caer, ¿eh? ¿Cómo? Podría hacerles daño. De eso se trata, imbécil. Yo que podría matar a alguien, Javier. Ay, no seas tan dramática, por favor. No pienso hacerlo. ¿Ah, no? Pues le mandaré vídeo a la policía. Me da igual. Diré que todo fue idea tuya. ¡Estoy harta! Será tu palabra contra la mía, Carlota. ¿De quién van a creer? ¿A un buen estudiante que no ha hecho nada malo en su vida? ¿O a ti? Con suficientes motivos para vengarse de Maxi. No, Javier, por favor. No lo hagas. Me odiarán para siempre. Y me quedaré sola. Pero que siempre nos han odiado, Carlota. ¿Que no te enteras? Por eso te encontré en la estación de trenes. Madura ya, joder. Pero es que... me descubrirán, Javier. Que no. Que tienes la puerta aquí al lado. Huirás por ahí sin que nadie te vea, Carlota. Y parecerá un accidente. Como los que ocurren todos los días. O lo haces, o te jodo la vida. Ayudadnos, el acosador está aquí. ¿Acosador? ¿De qué coño esto? Escuchad a Gonzalo, es muy importante. No hay tiempo para explicaciones. Sandra es inocente. ¿Qué dices? Que sí, y el culpable de todo está aquí. Es un chico bajito, de nuestra edad, pero es muy peligroso. Vamos a dividirnos, ¿vale? Nosotros vamos por aquí, vosotros por allí. Vale, nos dividimos. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo va esta fiesta, no? Bueno, ahora llega el momento de entregar los diplomas a la peña que más se le ha merecido este curso. Y por eso damos la bienvenida a las organizadoras de esta graduación, a Joana, a Laura y a Irene. Muchas gracias a todos y a todas. Es un placer para nosotras haber organizado esta graduación y esperemos que os lo estéis pasando muy bien. Y ahora vamos a darle paso a la entrega de diplomas. ¡Sandra, es él! ¿Dónde te crees que ibas, hijo de puta? De bachillerato artístico. No puedes hacer nada, ¿eh? Carlota está muy jodida. ¿Pero de qué coño estás hablando, payaso? ¿Qué? ¿Mi hermana? ¿Qué cojones le has hecho? Mira, ya puedes decir dónde está y más te vale que esté bien, ¿me escuchas? ¿Eh? ¿Qué coño estáis haciendo? Este cabrón se ha hecho pasar por amigo de mi hermana y le está jodiendo la vida. ¿Qué dices? Pero si este chico va a mi clase, si es inofensivo.
Vamos a ver, que me digas dónde coño está mi hermana. Está bien, ¿no? Sí. ¿No le va a pasar nada? Porque es ella la que va a estar preparada para el mejor momento de esta noche. ¿Pero tú qué cojones dices? La bola se está cayendo. No me jodas que vas a hacer que la tire encima de las pobres niñas, hijo de puta. Que es solo una cría, joder. Vamos, ven conmigo, Lucas. Escuchadme bien. No hay tiempo de explicaciones, ¿vale? Confiad en mí. Sacad vuestros móviles ya. Tengo una idea. ¿Qué pasa, Raúl? El diploma al mejor proyecto medioambiental es para el grupo C de segundo de bachillerato. Bueno, y ahora continuamos con la entrega de diplomas. Uno muy especial para una chica de nuestro instituto. Pablo, abre los ojos, que se va a caer sobre ella. Apártala. Canadá. ¿Qué coño haces? Carlota, Carlota, cariño, ya está, ¿vale? Todo ha pasado. Ya estás a salvo, va. Respira, respira, ¿vale? Respira. Te ha sido el niñato raro ese de mierda. Yo le reviento, chaval. Culpa, el grupo se ha vuelto a separar. Me das asco. Eres un pedazo de mierda. Capullo. ¿Qué hacéis? ¿Eras tú? No vales nada. Eres lo peor. Cabrón. Por favor, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Así, no? Imbécil. Qué fuerte. Todo lo que le estáis haciendo al chaval no soluciona nada. Os van a seguir jodiendo si no cambian las cosas. Pero claro, es mucho más fácil echarle la culpa a los demás de nuestros problemas, ¿verdad? Hasta hoy, la única prueba de que Javier existía era las hostias que le dabais por los pasillos. Lo habéis visto y no habéis hecho nada. Y claro que no está bien lo que ha hecho, pero es que él no es tan diferente a nosotros. Está muerto de miedo. Pero vamos, va, chavales, que siga este jodido fiestón. Pensando y no sé, que me gustaría volver contigo. Mira, lo creas o no, te aprecio. No estoy enfadado contigo. Pero
No creo que eso tenga sentido. Ya no. Mira, reconozco que lo hice mal. Pero entiéndeme, mis amigas siempre estaban riéndose de mí y es que yo ya no sabía qué pensar. Es que ese es el problema. Que a mí me da exactamente igual lo que piensen de mí. Pero se ve que a ti no. Todos muy atentos y muy atentas, porque van a aparecer dos de nuestros alumnos del Bachillerato de Artes. Guitarrica de la Fuente, ¡un fuerte aplauso! Buenas noches. Nadie puede bailar a tu compás. La corriente no empuja, me quiere sacar a nadar. Voy caminando a pasitos sin nunca perder el compás. Voy a empezar. Todo, 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 todo cambia. Nada sigue en su lugar. Te lo voy a cantar. Todo, 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 todo cambia. Y hoy ya nada será igual. Un punto final. No está solo, tiene un tesoro para brillar. Solo tiene un tesoro para brillar. Todo, 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 todo cambia. Nada sigue en su lugar. Te lo voy a cantar. Todo, 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 todo cambia. Y hoy ya nada será igual. Solo tiene un tesoro para brillar. No veo el instituto como una barrera. Claro que no. Sino como un momento de ruptura con la niñez. En el que podemos ser nosotros mismos y, además, conocer a otras personas. Y sí, vale, a veces es duro ser uno mismo. Pero ¿qué sentido tiene la vida si no lo somos? Y ahora tú, que empiezas de cero, tienes la oportunidad de elegir. ¿Vas a seguir tu propio camino? ¿O vas a dejar que lo decidan por ti?
entrar en tus visiones, saber qué es lo que fui. Aguantar la respiración, llenarme los pulmones de viento peleón. No me levanto de la cama. Quiero servir de inspiración, quiero ser carne de cañón. Por las noches la policía sigue mis sueños con fuego y con gasolina. Me mantengo despierto y quiero volver a mis cabales. No te pediré de vuelta las llaves. Un elixir a mis heridas. Tentando el vicio y el azar, las posibilidades de volver a empezar. Dejando de decir mañana. Quiero servir de inspiración, quiero ser carne de cañón. Es la policía, sigue mis sueños con fuego y con gasolina. Me mantengo despierto y quiero volver a mis cabales. No te pediré de vuelta las llaves, un elixir a mis heridas. Buscando la verdad, acaricio el río y no me tiro. Un punto final y otro para cuando haga frío. Sales en los magazines y yo voy pisando el fuego y no encuentro la forma de salir. Dices ser el rey del ring. Y a nadie aplaude a nadie, y a nadie tiene nada que aplaudir.